Muy buenas tardes a todos los presentes y en particular al pueblo de Quintana Roo. Con esta reforma que se plantea al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplió la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Explico que la prisión preventiva oficiosa es cuando la autoridad acusa, detiene y mete a la cárcel al acusado sin que éste tenga un juicio previo. Esto puede oírse bien en el caso de delitos de extorsión o narcotráfico. Sin embargo, en esta reforma también se incluyeron asuntos fiscales. A partir de ahora, cualquier empresario puede ser acusado de emitir una factura falsa o que vende un producto de contrabando e inmediatamente quedará preso sin que tenga la posibilidad de demostrar ante un juez su inocencia. Esta reforma viola el derecho a la libertad de las personas, el principio de que nadie es culpable hasta que se demuestre, y va en contra de los estándares internacionales en materia de justicia y es un instrumento de violencia institucional hacia las personas. Ampliar la lista de delitos no es hacer justicia, sino profundizar una medida injusta que viola derechos humanos fundamentales, particularmente de las personas desprotegidas, las más débiles. En septiembre de 2024, teníamos 234.514 personas privadas de su libertad en México. De ellas, 93.000, el 44.3% de ellas, no tenían sentencia condenatoria. Existe registro de casos de personas que permanecen en prisión durante años sin sentencia. Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz pasaron más de 17 años en prisión preventiva. Adicionalmente, esta situación afecta de manera desigual a hombres y mujeres, pues siempre es mayor la proporción de mujeres que la de hombres en prisión preventiva y que no han recibido sentencia. Aún más, la prisión preventiva afecta de manera desproporcionada a mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y adultas mayores. De total de mujeres en prisión preventiva, 45.9% son mujeres indígenas, 41.2% son mujeres con discapacidad y 39.8% son mujeres adultas mayores, y siempre estos porcentajes son mayores que los de los hombres en estas mismas condiciones. Esta medida saturará aún más el sistema carcelario mexicano y significará menos recursos para la prevención y menos recursos para la investigación de los delitos. Es una simulación que evitará que las fiscalías realicen investigaciones exhaustivas, porque una vez que la persona queda detenida, las fiscalías pasan inmediatamente a otro caso. Sin embargo, lo que la sociedad necesita no es que las fiscalías y los ministerios públicos solamente detengan y encarcelen personas. Lo que la sociedad necesita es que las personas detenidas sean verdaderamente culpables de los delitos que cometen, que se les sentencie y que cumplan su condena, y no sean culpables inocentes. Lo más grave es que no hay pruebas de que la prisión preventiva oficiosa disminuya la criminalidad. En cambio, sí hay evidencia de que aumenta las tasas de reincidencia. Para su información, ya tiene más de 4 años que tienen prisión preventiva oficiosa a los delitos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada, robo de transporte de carga, el huachicol, entre otros. Y los números no se reducen. Por el contrario, la mayoría de ellos siguen aumentando. Lo que ocurre es que se está legislando para atacar los síntomas de la enfermedad, pero no la enfermedad. Se ataca la calentura, pero no se ha atacado correctamente la infección. El problema no está en la ley, sino en quienes la aplican. Ahí tenemos la verdadera enfermedad. Con optimismo diremos que el operativo Enjambre, recientemente realizado, puede ser un buen ejemplo de hacia dónde debemos dirigir la mirada y nuestros esfuerzos. Se expidieron 14 órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos, aunque solo pudieron detener 6 y un jefe policíaco que se suicidó. Para concluir y regresar al tema, en el sistema penal puede existir la prisión preventiva, pues esta debe estar justificada. Es decir, hay que aplicarla cuando la libertad del inculpado implicaría un riesgo para la procuración e impartición de la justicia, porque la prisión preventiva
debe partir de la consideración de que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y que su aplicación es de naturaleza excepcional y debe hacerse con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por el otro lado, cuando la prisión preventiva es oficiosa o automática, el Estado puede encarcelar a cualquier persona inculpada por un delito grave sin un juicio y sin sentencia. Por ello, este tipo de prisión es un desacato a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una violación a los tratados internacionales de los que México es parte. Viola los parámetros internacionales que protegen el derecho a la libertad e integridad personal. Más grave aún, el uso excepcional y prolongado de la prisión preventiva tendrá un impacto directo en el incremento de la población penal y, por ende, en las consecuencias negativas que produce el hacinamiento. Les diría yo que hoy es delito grave todo lo que tenga que ver con el huachicol, con la toma de instalaciones petroleras, etcétera. Ya es delito grave. Eso quiere decir que lo que hizo nuestro expresidente López Obrador, lo que hizo en Tabasco, lo podía haber llevado directo a la cárcel. Y era una protesta social interesante, importante para la sociedad. Esto es lo que hoy estamos legislando y estamos diciendo que es correcto. Ya las autoridades legales latinoamericanas se han pronunciado al respecto y nos muestran que no es el camino correcto. Por todo lo anterior, votaré en contra de esta iniciativa. Gracias.